La Ermita de la Caridad, como toda obra dedicada a Dios y especialmente a la Virgen de la Caridad, nuestra madre y patrona, se renueva siempre para estar lista a recibir a sus hijos que no dejan de acudir cada día hasta este rincón de Miami para dar gracias por tantas bendiciones que reciben a diario. Es por eso que nuestra Ermita de la Caridad ahora cuenta con un nuevo malecón que nos recuerda a nosotros aquel malecón que dejamos en La Habana, pero que también es un encuentro con nuestra cultura, con nuestras raíces. Tenemos este kiosquito donde las personas después de la misa tienen la posibilidad de compartir el rico guarapo, que también es muy tradicional. Y como podrán ver, pues todas las áreas verdes se van renovando, de manera que la casa de nuestra madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre lista y acogedora. Para mí, la Ermita de la Caridad es un lugar de contacto directo con Cuba. Es sentirme cubana sentada en el malecón. Creo que la idea de hacer el malecón ha sido lo más maravilloso del mundo, de todas estas personas que no pueden entrar a Cuba como yo. Y ha sido la fuente de inspiración de muchas frustraciones y de mucha fuerza espiritual como católica. Para mí la importancia de la ermita es muchísima, ya que aquí está la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Y me siento ahí en el malecón y miro al mar y creo que estoy sentada en el malecón de Cuba y eso es una cosa muy grande para mí. Saber que puedo sentirme allí sentada en el malecón y que la Virgen está a mi espalda y me está diciendo que voy a regresar a Cuba algún día.